Llegó hasta las autoridades de Bucaramanga y entregó el arma de fuego con la que presuntamente le disparó en la cabeza. De acuerdo con los investigadores del caso, la mujer habría decidido terminar la relación con el sujeto, que quedó a disposición de la fiscalía como presunto responsable del crimen. Let's block a this, why?